estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. ¿Contento, señor? ¿Felices? Hemos tratado de hacer solo el bien, e incluso a esas personas, ojalá a esas personas con mayor razón, esas personas que tú estás pensando, pero uno se siente bien, hermano. Si yo hago el bien, me siento bien. Si yo hago el mal, actúo mal, ando ahí, cabeza baja, ando inquieta, que no sé qué me pasa. Entonces, ahí lo que está en tu corazón es cómo vamos a actuar. Así que, vamos, vamos. Y en Primera Tesalonicenses 5:16, el Espíritu Santo aquí tiene que estar, pero hinchado de amor con nosotros. Muy simple. Estén siempre alegres. Punto. Póngalo por ahí, en todas partes. Estén siempre, y el siempre, hermano querido, grande. Estén siempre alegres, palabra de Dios. No es palabra de nosotros. Siempre. Podría decir, no estén alegres cuando les vaya bien. O sencillamente decir, estén alegres. Pero no, pone esa palabra siempre que nos compromete, como veíamos el otro día, a la alegría en la tormenta, la alegría en la ahí, en el problema, en la enfermedad, en la angustia, ahí, en la desilusión. En ese momento, hermano, alegre. Y tú ya sabes cuál es la diferencia entre la alegría del mundo y la alegría del Señor. La alegría del mundo, feliz, algarabía, porque tengo, me resultó esto, ¡ay!, me voy a encontrar con la persona, lo pasé bien, estamos de fiesta. Se acabó la fiesta, la persona se fue, se quebró el televisor, se echó a perder y se acabó la alegría, pues. ¿Y por qué? Porque la alegría dependía de ese televisor, de esa persona, de esa actividad, de esa circunstancia. Y lógicamente que se acaba la alegría. Pero si es siempre, es porque la alegría la tienes tú dentro de tu corazón. Y no depende del exterior. Depende del amor, amado, precioso, Cristo Jesús, que está en tu corazón. Que Él está ahí para hacer su voluntad, porque tú le has dado permiso. Porque tú en la mañana le dijiste, vamos, Señor, te abro mi corazón, acompáñame en mi día. Entonces, pase lo que pase, yo estoy con el Señor y eso va a pasar. ¿Qué puedo hacer? Ayudo. No puedo hacer nada, oro. Y Señor, vamos adelante. Porque vamos a salir, valga la redundancia, adelante. Porque mi alegría es la esperanza de la resurrección. Y que Él vino a salvarnos, no a condenarnos. No a que estemos en la miseria. Estamos en la miseria y Él vino a rescatarnos. Entonces, estar siempre alegre ahí, coloquémoslo. Estemos siempre alegre en el Señor. Espíritu, yo quiero nacer.